Advertido en las comparecencias y también algunos apuntes sobre algunas cuestiones que quizá quedaban en el tintero y que serían valiosas visibilizarlas. En primer lugar, yo creo que vale la pena reconocer el activismo legislativo de la Comisión de Justicia, incluso del Senado de la República, porque creo que ha cambiado sustancialmente el procedimiento de auscultación de los candidatos a ministros de la Corte con respecto a otros momentos en los cuales las ternas han enviado al Senado de la República. Hoy es posible que un académico realice un estudio comparativo sobre trabajos académicos característicos de cada uno de los de las personas propuestas en las ternas, precisamente porque la Comisión de Justicia se dio a la tarea de solicitarlas. También podemos advertir la línea de pensamiento jurídico de cada uno de los candidatos, porque han seleccionado una serie de sentencias propias, votos particulares propios, y que también les hemos pedido que razonen la selección de algunas de las sentencias de las ejecutorias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que hay unas notas importantes en este procedimiento que cambian en el sentido correcto, como decía Manuel Camacho, en el sentido correcto esta dinámica de ocultación y de selección de los próximos ministros de la Corte. El mandato que ha recibido la Comisión de Justicia, en efecto, es la de revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, pero también se nos ha pedido analizar la idoneidad de las candidaturas, parte del análisis que tienen que hacer en función de lo que establece el artículo 95 y 96 del Senado de la República, y hemos recibido en la Comisión de Justicia esa encomienda. ¿Por qué no la Comisión de Justicia se pronuncia por uno o uno de los tres candidatos que están incluidos en la terna? Por una razón que responde a una costumbre parlamentaria. Deben ustedes recordar que el proceso de el trámite legislativo senatorial de las ternas de los ministros de la Corte no está regulado en la ley orgánica ni en el reglamento del Senado. En consecuencia, se ha regulado a través de acuerdos parlamentarios, perfectamente válido. Pero en esa regulación a nivel de acuerdos parlamentarios ha habido una constante. Dice la Constitución que la selección de del ministro, de la ministra, se tiene que hacer por mayoría calificada, previa consulta de los comparecientes, de los que están incluidos en las ternas, previa comparecencia. Se ha interpretado a lo largo del tiempo que la comparecencia debe realizarse ante el Pleno del Senado. En consecuencia, se ha interpretado que la comisión dictaminadora no debe de dar la posibilidad de que el Pleno asuma de manera directa un juicio sobre los que integran la terna. Precisamente por eso, equilibrando la costumbre parlamentaria con esta nueva dinámica de procesamiento de las ternas, hemos desdoblado las comparecencias en la Comisión de Justicia para hacerlas más exigentes, más profundas, sobre la base de información objetiva solicitada no solamente a quienes forman parte de esas ternas, sino también a los al Consejo de la Judicatura y a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son, en términos generales, los expedientes de desempeño judicial de cada uno de ellos y algunos otros elementos. Yo creo que en efecto estamos frente al reto no solamente de consolidar un procedimiento relativamente exigente de auscultación de los mejores perfiles, sino también estamos en el reto, como bien decía Manuel Camacho y Arely Gómez, en el reto de reflexionar si son el mejor diseño constitucional para elegir a nuestros ministros de la Corte. Yo solamente pondría en la mesa, en el análisis, el hecho de que si son ternas o nominaciones unipersonales, sino también pensemos en mayorías calificadas o mayorías relativas, como funciona en Estados Unidos. Pensemos incluso si vale la pena, tiene sentido mantener el relevo en la Corte en parejas, porque por lo menos de aquí en adelante vamos a renovar la Corte a través de dos propuestas, con lo cual se generan incentivos al acuerdo político intrapartidario. La suma del factor mayoría calificada más la suma del factor de renovación en duplas, lo que genera son incentivos a precisamente buscar equilibrios políticos entre las fuerzas políticas, sobre todo en escenarios de gobierno dividido o de polarización política de nuestro Congreso, específicamente el Senado de la República. Creo que hay que analizarlo de manera más, digamos, más profunda, no solamente desde la perspectiva de si ternas o postulación uninominal, sino si vale la pena el resto de las reglas que están incluidas en el diseño constitucional, como lo es el hecho de que en caso de silencio legislativo o de rechazo haya otra posibilidad de envío de ternas y que incluso en una tercera ronda sea el Ejecutivo el que en última instancia decida quién ocupará el cargo de la Corte, sobre todo por
lo que implica en términos de capacidades de veto de quien tenga la llave de los dos tercios de la Cámara de Senadores. Yo sí insistiría en lo que apuntaba ya Manuel Camacho, en el sentido de que también hay que pensar, lo dejo simplemente como apunte, si la Corte debe elegir a su presidencia, o bien si se debe elegir a través de un acuerdo político en el seno de los órganos representativos. Parece ser que las presidencias y los órganos colegiados, sobre todo en los ámbitos judiciales, se vuelve una manzana de discordia que después provoca ciertas rupturas internas y también provoca la profunda politización de los cuerpos colegiados. Solo lo dejo apuntado como una reflexión. Yo creo que vamos a elegir a dos ministros que deben responder, permíteme deslizar la tesis, que deben responder a la Corte en la lógica de una nueva constitucionalidad. A lo largo de nuestra historia, yo advierto la existencia de tres momentos, tres cambios de paradigmas constitucionales que han generado una específica constitucionalidad, y por constitucionalidad entiendo la forma de entendimiento de la Constitución, la forma de entendimiento de las funciones atribuidas a la Constitución, el grado de estabilidad o resistencia de las normas constitucionales con respecto al cambio, la jerarquía normativa que se le atribuye a la propia norma constitucional con respecto de otras normas nacionales o bien supranacionales, y también, en buena medida, los alcances interpretativos de las normas constitucionales. Describo rápidamente los tres momentos de constitucionalidad que yo advierto en nuestra historia. Desde su promulgación, 1917 hasta 1994, la Constitución era básicamente entendida como un proyecto político, un documento político, un consenso político, que reflejaba las bases de la organización y que incluso reflejaba algunas de las aspiraciones de la sociedad, pero cuyas prescripciones, buena parte de ellas, no tenían eficacia jurídica por lo menos clara. En ese sentido, la Constitución se utilizaba para incorporar algunas de las demandas de una sociedad progresivamente plural y en buena medida servía la reforma constitucional para legitimar a un régimen conforme iba deslegitimándose a partir del agotamiento del modelo autoritario de gobierno. Eso explica, por ejemplo, que a la Corte se le hayan incluido derechos como a la vivienda, a la educación, a la salud, al propio trabajo y una serie de contenidos constitucionales de dudosas condiciones de aplicación, pero también que no se haya hecho un esfuerzo por modelar las bases organizativas y procedimentales a esos contenidos constitucionales. Y pongo claramente en la mesa el tema de los derechos prestacionales, los derechos que implican una obligación positiva del Estado, que por lo menos hasta este momento la larga discusión en el discurso constitucional sobre cuáles son los grados de eficacia, sobre todo frente a la justicia, de esos contenidos constitucionales de carácter prestacional. En ese sentido, en esta primera etapa de nuestra constitucionalidad, el discurso jurídico, el discurso constitucional, se centraba en reconocer que la cuestión era ante todo proyecto político y no norma jurídica. Creo que en 1994, un cambio de paradigmas constitucionales que provoca una reforma constitucional profunda, convierte a la Constitución en norma suprema. Y eso tiene que ver con la reforma de 1994, que le da atribuciones a la Suprema Corte de Justicia para expulsar del ordenamiento con efectos generales la ley anticonstitucional, pero también para resolver los conflictos que se generan entre los órganos de gobierno, pero específicamente entre los espacios de pluralidad. Congreso contra Ejecutivo, una minoría en el Congreso contra una mayoría en el propio Congreso, en fin. Entonces, la norma suprema, la Constitución, se convierte en esa norma que resuelve las dimensiones de realización de la política y, en consecuencia, también tiene peso específico de supremacía con respecto al resto del ordenamiento. Y es posible que la Corte derrote a todas las normas de inferior jerarquía, incluida la ley democráticamente sancionada. Allí hay un cambio de paradigma constitucional que provoca una nueva constitucionalidad y que también genera un discurso constitucional distinto basado sobre todo en la condición normativa de la Constitución. Yo creo que las recientes reformas, sobre todo las del año 2011, sobre todo la en materia de derechos humanos, ha abierto una nueva constitucionalidad. Y es la constitucionalidad basada en los derechos. El hecho de que se incorpore al artículo primero de la Constitución el principio pro homine, el hecho de que se introduzca al texto de nuestra Constitución, al bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y los valores, el patrimonio ético de la humanidad que se reproduce justamente en estos tratados internacionales, provoca una textura abierta de la Constitución, pero al mismo tiempo descentraliza la función de justicia constitucional, una función que estaba hoy reservada
a la Suprema Corte y que hoy se le concede no solamente a los tribunales, sino también a cualquier persona que tiene frente a sí la aplicación del derecho. El control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad es un cambio profundo de paradigma constitucional, lo mismo que la incorporación o la interiorización de los contenidos normativos de los tratados internacionales a nuestro sistema constitucional. Pero también, si ustedes revisan otro tipo de reformas, se ha expandido la posibilidad de acceder a la justicia constitucional, del paradigma de que solo podía activar la justicia constitucional la persona directamente afectada, a la posibilidad del interés legítimo reconocido en la reforma en materia de amparo, o bien el de acciones colectivas. Cambia profundamente la posibilidad de activar la justicia constitucional y también se difumina en propia medida la legitimación activa en esta materia. Déjeme, sobre la base de estas reflexiones, creo que el perfil que debemos elegir en el Senado de la República es un perfil o dos perfiles que respondan a esta tercera constitucionalidad, la constitucionalidad basada en derecho. Tengo la percepción de que en buena medida el discurso constitucional hacia adelante será un discurso basado en derechos. En buena medida los litigios o los conflictos jurídicos se van a plantear y resolver en términos de alcances de derechos, ya no en términos de facultades de la autoridad versus las obligaciones de la autoridad, sino en términos de los alcances del derecho de una persona respecto a los alcances de los derechos de otras personas. Y eso exige, a mi juicio, una corte especialmente militante, no partidariamente, sino militante, en el tema de los derechos, con cierto grado de activismo judicial, pero también prudente a no invadir el espacio que le corresponde a el poder democráticamente electo, es decir, al Congreso y al Ejecutivo. Y aquí es donde yo quisiera plantear algunos apuntes de lo que hemos vivido en estas comparecencias. Déjenme decirles qué he detectado yo en las comparecencias, y lo hago estrictamente a título personal, una opinión que no refleja la de la Comisión de Justicia ni la de mi grupo parlamentario, sino una opinión estrictamente personal. Creo que hay en todos los candidatos a ministros de la Corte convicción de que hay que basar el discurso constitucional en la expansión de los derechos. Creo que hay un consenso en eso, por lo menos explícito en lo que ellos mismos han ido a presentar. Pero también que debe operar la presunción de constitucionalidad de la ley, es decir, la presunción a favor del legislador. Con lo cual ya se impone un primer límite al activismo judicial, como se conoce habitualmente. Por otro lado, también advierto la existencia de un consenso en aproximarse a las decisiones que le corresponden a la Corte a través de la regla del caso por caso, lo cual también es una buena noticia porque en buena medida las Cortes Supremas van construyendo el derecho a partir de aproximaciones sucesivas, no solamente tomando en cuenta el marco de referencia de un caso concreto, sino también sus implicaciones en el ordenamiento jurídico. También advierto que hay consenso en los candidatos en que el interés público es también un estándar de decisión jurisdiccional y que en buena medida el interés público juega con respecto a los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos humanos, y que hay que hacer un ejercicio de ponderación que, por lo menos en el caso de uno de ellos, dijo claramente que no siempre debe prevalecer los derechos humanos, sino que deben analizarse las implicaciones con respecto al interés público, lo cual tiene también una nota relevante. Todos están claros, en mi juicio, que los tratados internacionales se deben integrar al bloque de constitucionalidad y también que frente al control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, la Suprema Corte tiene que ir planteando marcos de referencia interpretativos para ir dándole racionalidad a ese ejercicio. No veo a ningún magistrado con la intención, en el caso de ser ministro, de ir acotando hasta asfixiar el control de convencionalidad, de constitucionalidad difuso, sino más bien a, desde la interpretación de la Corte, ir generando cauces a esa nueva atribución que sobre todo tiene la función de expandir los derechos humanos. Veo también, en la mayor parte de ellos, consenso en el sentido de que la Corte tiene una responsabilidad en la implementación de las reformas, sobre todo en materia de justicia penal, de amparo, la propia reforma en materia de derechos humanos, de acciones colectivas, precisamente para ir resolviendo los problemas que se van a ir presentando a propósito de la implementación. Por cierto, también hay una nota generalizada en ellos en el sentido de que no necesariamente se debe esperar a la acción del legislador para hacerla realidad.
lo cual implica un planteamiento de principio con respecto a la eficacia jurídica directa de las normas constitucionales y no esperar al desarrollo legislativo, al desarrollo a través de la ley, lo cual también implica una concepción de la función jurisdiccional atribuida a la Suprema Corte de Justicia. Déjenme decirles, ya para terminar, ¿qué falta o qué faltó en el razonamiento de quienes comparecieron ante la Comisión de Justicia y que hoy están siendo postulados para ocupar un cargo en la Corte? Que por cierto, no solamente faltó por ausencia de una expresión directa sobre estos temas, sino también por ausencia de preguntas directas sobre esos temas, lo cual también implica una responsabilidad del Poder Legislativo, por lo menos de los senadores, de visibilizar ciertos temas que deben ser motivos de preocupación. Por ejemplo, tratándose la Suprema Corte de un órgano límite, que no tiene, digamos, una instancia superior que modifique sus decisiones, ¿cuál es el peso específico del precedente? Yo creo que eso es un elemento fundamental que debe definir y que al final de cuentas determina la previsibilidad de un órgano límite. El apego al precedente o bien la obligación de razonar el desapego al precedente debe ser una de las funciones, perdón, debe ser una de los deberes que asuma el juez constitucional de manera más clara y más evidente. Otro de los aspectos que me parece que no ha quedado claro en términos de estas comparecencias, del diálogo entre los comparecientes y los senadores, es el peso del lenguaje y de la lógica en la decisión jurisdiccional. Un tema que no se ventiló. Yo soy de la idea de que las decisiones de la Corte tienen que simplificar el lenguaje y sofisticar su lógica, porque de buena medida la comunicabilidad de las decisiones de la Corte depende de un uso correcto del lenguaje, transmisible a la mayoría de la población, pero también de que las sentencias de la Corte sean lógicamente, internamente lógicas. Y sobre todo también que sean lógicamente, solventes en términos de su impacto normativo, del impacto normativo que tendrá esa resolución con respecto al resto del ordenamiento. Tampoco se advirtieron visibles cánones de razonabilidad de las decisiones de la Suprema Corte. Creo que es un elemento fundamental. ¿Cómo se garantiza que la Corte sea razonable en sus decisiones? ¿Cuáles son los elementos internos que debe asumir el juez constitucional para garantizar que sus decisiones superen el estándar de razonabilidad? Yo no, tampoco advertí una reflexión, seguramente existe en quienes han participado en este proceso, en cómo interactúan los valores y el contenido del derecho. Ciertamente, prácticamente todos los magistrados creo que se inscriben en una lógica más, progresista con respecto a la interpretación que legalista, que formalista. Creo que hay cierta convicción de que la interpretación juega un papel fundamental en la dinámica del derecho y sobre todo en la expansión de los contenidos normativos. Pero no hay una reflexión clara sobre cómo interactúan los valores colectivos visibilizados a través de las decisiones públicas, pero también los valores individuales del juez constitucional. Si ustedes revisan en la comparecencia de la jueza suprema, de la Corte Suprema, Sotomayor, fue una de las preguntas fundamentales que le hicieron. Ella decía que era resultado de la aplicación de las acciones afirmativas, y una de las preguntas que sistemáticamente le hacían los senadores republicanos era si el hecho de que ella formara parte de esa historia iba a generar una decisión sistemática a favor de la constitucionalidad de acciones afirmativas. Ella contestó que sí, que no podía renegar su propia historia, lo cual hace visible que no solamente hay valores colectivos que juegan en dinámica de tensión con el contenido del derecho, sino también incluso la forma en la que personalmente se aproxima el juez al caso concreto derivado de su propio contexto personal e histórico. Tampoco creo que hay una clara convicción, una clara concepción sobre los límites de la Corte con respecto a las políticas públicas, específicamente en materia fiscal. Se hacía la pregunta de cómo debe aproximarse en la Corte cuando cuando el legislador toma decisiones de carácter fiscal que no responde a propósitos tributarios, sino por ejemplo a inhibir recaudatorios, sino por ejemplo a inhibir una determinada conducta. La forma de inhibir una conducta, por ejemplo, de una conducta perniciosa para la sociedad, por ejemplo, fumar o tomar alcohol, a través de las medidas fiscales. Ahí hay cierta duda de mantener esta forma tradicional de aproximación de la Corte de analizar
de analizar la política fiscal desde sus propósitos recaudatorios y no desde los otros propósitos de política pública para inhibir o alentar ciertas conductas que se consideran o bien perniciosas o socialmente valiosas. Y por último, diría que hay también cierta zona gris con respecto a la función, a qué tipo de corte requiere nuestro país. Una corte que siga resolviendo temas de legalidad o que se asuma como una corte fundamentalmente de constitucionalidad. Y ahí creo que uno de los magistrados atendió de manera directa, clara, el hecho de que la corte no tiene una doctrina coherente, sistemática, digamos, seguida a lo largo del tiempo para determinar qué casos atrae a su conocimiento y qué casos deja en la órbita de los tribunales colegiados. Creo que esa ausencia de doctrina, en buena medida, genera esta especie de esquizofrenia donde la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema, atiende más temas de legalidad que los grandes temas de constitucionalidad. El número de asuntos que reconoce la Suprema Corte de Estados Unidos es sustancialmente menor al que conoce nuestra Suprema Corte, precisamente porque hay este estándar de que lo que se escucha en la Corte Suprema no es todo aquel asunto, sino solo aquellos que tienen especial relevancia, y tenemos una regla constitucional que le da la facultad a la Corte, la facultad de determinar la especial trascendencia de determinado caso para poderla atraer a su conocimiento. Concluyo diciendo que creo que todos estos elementos, por lo menos los que en mi opinión les he revelado, han sido resultado, es posible visibilizarlos en razón del procedimiento. Se ha avanzado fundamentalmente en un procedimiento transparente, público, un procedimiento que incluso ustedes pueden revisar en la página de internet de la Comisión de Justicia, el expediente completo de cada uno de ellos, lo cual va en el camino correcto. Las reflexiones, no solamente sobre un mejor procedimiento constitucional, sino también sobre qué tipo de corte tenemos que construir a partir de los nombramientos, es función ciertamente de la política, pero también de los espacios de interacción con la sociedad y sobre todo con el foro jurídico, que tiene una aportación clara y contundente en estos temas.